El diputado federal Juan Manuel Fósil Pérez preside la Comisión Metropolitana en el Congreso. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2012. En rueda de prensa habló a los medios que estuvieron presentes sobre las posibilidades reales de apoyar a Tabasco desde dicha comisión. Entonces, pues los municipios que de primera instancia pudieran salir beneficiados sería el centro y la zona conurbada de San Loya, La Selva, todo lo que va hacia Se presentarán ahí proyectos, obviamente. Por supuesto. De hecho, ya hablé con los dos alcaldes para que vayan viendo qué proyectos podemos presentar y que se le bajen recursos. No hay que desaprovechar la oportunidad de que estamos ahí y que podemos ayudar. ¿De qué pueden ser? Ajá. De seguridad pública, de transporte, de vialidad, tratamiento de agua, tratamiento de basura. Eso es lo que tiene que ver en esa comisión, y se maneja un buen recurso. El año pasado manejó 8.500 millones de pesos en el año, así que tenemos que ver que a Tabasco le vaya. ¿Estos recursos podrían darse hasta el próximo año, obviamente, no? Bueno, se negocian ahorita antes del 31 de diciembre y ya sería para ejercerlo a partir del año próximo. Así que vale la pena que nuestros alcaldes le metan velocidad a sus proyectos que pudieran sacar de manera conjunta, para que pues nosotros viéramos que proceda. Una vez, diputado, una vez que ya se integraron las comisiones, ¿ya se está hablando sobre el proyecto de presupuesto a nivel federal? Viene ya lo del presupuesto, aquí en Tabasco ya desde hace como un mes y medio. Nos reunimos los diputados federales con los alcaldes electos, bajo la invitación del licenciado Arturo Núñez, para que todos los alcaldes, sean del PRD o del PRI, vayan presentando sus proyectos y los podamos defender allá en la Cámara. De manera particular voy a estar también en la integrante de Medio Ambiente y de Fortalecimiento al Federalismo, donde también se pueden bajar recursos interesantes para todos los municipios de Tabasco, y en eso vamos a estar trabajando. Pero necesitamos que todos los alcaldes presenten proyectos. No se puede nada más llegar a pedir de que quiero 20 millones como si fueran 20 empanadas. Hay que presentar proyectos viables, proyectos que técnicamente cumplan con los requisitos para que podamos nosotros apoyar. ¿La fecha fatal para presentar estos proyectos por parte de los alcaldes? Pues debemos ponerle máximo 15 de diciembre para que entremos a las negociaciones. Hay tiempo, como hay un nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre, esto nos da un poco más de margen de maniobra. En tiempos anteriores ya estaríamos vencidos, pero ahorita vamos a entrar a una negociación diferente. ¿De lo que se refiere a los proyectos, tienen que incluir el proyecto ejecutivo o cómo se presentan los proyectos? No necesariamente, como sea proyecto técnico y ya el proyecto ejecutivo cuando venga el próximo año. Hay tiempo para poderlo hacer todavía.